antes haces su aparición. Gracias. Oye, es que, mira, traen este panquecito, ¿cómo no voy a aparecer? No, pues sí, es que se andaba posicionada y Muris en un lugar por ahí. Con el crop top. Sí, especial. Muchas gracias, mi querida. Échale. Muy querida Gina. Miren nada más lo que le presento. Cuando uno quiere a sus mascotas, se nota. Claro. ¿Y por qué lo digo? Porque miren nada más lo que sucede. Va este hombre en silla de ruedas con su cachorro y de pronto aparecen tres perros. Ay, no. Lo empiezan a atacar y él hace todo lo posible. Cae de la silla de ruedas y mira nada más cómo protege a su mascota para evitar. Ahí va de nuevo. Para evitar que los otros perros ataquen y muerdan a su cachorro. Mira nada más lo que hace. O sea, es impactante cómo hace todo lo posible por salvar a su mascota. Y su mascota salió ilesa. No le pasó nada. Bueno, o sea, los perros iban a atacar a la mascota. Y ¡un héroe! ¡Qué bárbaro! Es un verdadero héroe. ¡Es todo un héroe sin capa! Y bueno, pues para todas las personas que dicen, ¡ay, pero es que es un perro! Permítanme tantito. No, pues son parte de nuestra familia. Y como lo haríamos por cualquier otro miembro de nuestra familia, lo veríamos de igual manera. Y para ser sinceros, en este caso, los perros lo matan fácilmente. Sí, claro, digo, hasta eso soportaron bien los perros agresores en irse. Pero hasta es que se encorajinan y siguen. Y bien por este hombre que él también salió ileso. Ahí está. Bien. Esto fue Lo Insólito. Gracias, Hugo, por Lo Insólito y la información de Hit.